TVSureste.com. TVS Noticia presenta La Quincena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle una vez más aquí en La Quincena. Un poquito desfasados con el tiempo por una situación técnica, pero ya estamos aquí en vivo. Oiga, ya lo sabe. Dígale, háblele a la vecina, al tío, al sobrino, al primo, a su hermano, a toda la familia para que empiecen a ver La Quincena, porque hoy se regalan otra vez 1,000 pesos en efectivo. Ya sabe la dinámica, mande su mensaje, dele seguir obviamente, me gusta, mande su mensajito, estoy viendo el programa con Juan. Así póngale, porque ahorita vamos a presentar a al invitado. Y participe con nosotros, gánese 2,000 pesitos en efectivo, terminando el programa, se les hace la transferencia, ojalá se los gane, para que se vaya a cenar con el novio, con el esposo, con los amigos, con los hijos, a ver si les alcanza. Pero bueno, contentos de estar en este nuevo programa. Y también contentos porque tenemos un personaje, un gran personaje de Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, que nos da mucho gusto recibirlos por toda su trayectoria, por todas las cosas que ha hecho y ha contribuido con la sociedad, como lo presentamos en el programa, un empresario ambientalista. Siempre el empresario, a veces la imagen que tenemos es que no esté muy ligado al medio ambiente, pero este sí, y eso es una de las cosas que llama mucho la atención y hay que reconocer, y por supuesto, por eso lo invitamos y agradecemos mucho que esté con nosotros. Juan Arjona, mejor conocido en todo el sur, Coatzacoalcos, Minatitlán, bienvenido hermano, qué gusto nos da que estés aquí con nosotros. Pues gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí en este set y principalmente aquí en Minatitlán, ¿no? Que fue la ciudad que me vio nacer. ¿Eres minatitleco? Soy de aquí, de Minatitlán. Ah, mira, qué excelente. Pasé aquí mis 12 primeros años, ya después de allí nos fuimos con mis papás. Mis hermanos ya estaban en la universidad y pues nos fuimos a Coatzacoalcos. Mi papá tenía una farmacia en Coatzacoalcos desde 1978. Mis papás son de Coatzacoalcos. Pero bueno, aquí emprendieron por primera vez una pequeña farmacia, uh-huh, que se llamó en ese entonces Farmacia Moderna. Farmacia Moderna. Abrieron aquí, mucha en, gente la debe recordar aún. Aquí en Minatitlán, abrieron en Juárez y Bolívar. Bien. Entonces, él era agente de ventas de medicinas y visitaba las farmacias, las rancherías, los pueblos. Él vendía medicina y pues se decidió un día abrir una farmacia aquí en Minatitlán. Ya se había casado con mi mamá y mi hermana nació en Coatzacoalcos, y en ese inter donde abrieron la farmacia, pues ya nos venimos para acá. Yo todavía no nacía, nació mi hermano también aquí en Minatitlán, después a los pocos años nací yo, y pues el destino pues nos llevó de nuevo a vivir a Coatzacoalcos, mis papás. Y pues ya fue donde entré yo a estudiar allí en la Miguel Alemán. Y de ahí, la famosísima Miguel Alemán. La famosísima Miguel Alemán. Pero bueno, aquí fueron años muy bonitos. Buenos recuerdos. Muy bonitos, digo. Eran épocas aquí en Minatitlán de que terminabas la tarea y salías a la calle hasta las 7, 8 de la noche, que te gritaba para ir a cenar, porque nos juntábamos toda la palomilla, así nos decían en la calle Salamanca de la colonia Nueva Tacoteno, era atrás de la Cristo Rey, nos juntábamos toda la palomilla, y me acuerdo que me decía, mi hermano me decía negrito, bueno, yo ahorita ya estoy más moreno, pero me decía negrito porque llegaba yo con collares así todos negros. Entonces fueron años muy bonitos, digo, muy, muy, muy bonitos que recuerdo de aquí de Minatitlán. Me acuerdo que íbamos al John John a patinar, en esos patines de cuatro ruedas. Sí, no. Y aquellas bicis que frenabas para atrás. Ahorita ya creo que existen muy pocas bicis de frenado así con el pie. Sí, que con la cadena. Con la cadena, frenaba, ¿no? Sí. Y hasta uno patinaba. No, digo, fueron años muy bonitos. Pero también fueron años grandiosos en la ciudad de Coatzacoalcos, ¿no? Sí, también una gran ciudad. Que ahora tienes, ¿cuántos años viviendo en Coatzacoalcos? Coatzacoalcos tengo viviendo 36 años. No, pues ya 36, toda la vida, prácticamente, ¿no? De hecho, ni salí a estudiar fuera, a diferencia de mis hermanos que fueron a estudiar
a otras ciudades. Yo me quedé en Coatzacoalcos, mi papá me dijo, oye, ¿por qué no te quedas? Estudias aquí en la universidad y pues me acompañas trabajando aquí en el negocio, en la oficina. Y pues me quedé en Coatzacoalcos. Ahí nace la pizzería moderna que tanta gente conoce en Coatzacoalcos. Sí, fue, mi papá, abrieron aquí, como te mencionaba, abrieron la farmacia moderna. Ajá. En Juárez y Bolívar, después abrió, eran buenos años, ¿no? Sí. Donde empezaba a crecer, abrió otras tres sucursales más aquí en Minatitlán, otra estaba en Hidalgo, otra en el Playón, sí, y otra en la Justo Sierra, me bien acuerdo, ahí por el, en las primeras calles de la Justo Sierra. Y también se abrió una sucursal que le iba muy bien en Coatzacoalcos, en la calle de Morelos, casi enfrente por donde Salma Hayek se echa sus tacos. Entonces, no sé si puedo decir marcas, pero bueno. Sí, cómo no. Claro, bueno, enfrente del Taconazo, sí, ahí está ubicado. Claro. Entonces, eran farmacias donde habían regalos, perfumería, juguetería. Sí, sí, muy completo, sí. Entonces, eran las farmacias de antaño, ¿no? Sí. Entonces, empezó a venir una baja por ahí de los 80s con las farmacias, empezaron a cerrar farmacias. Mi papá cerró todas las farmacias aquí en Minatitlán y me acuerdo que me invitaron, me dijo mi papá, bueno, nos vamos a ir a vivir a Coatzacoalcos. Y pues adelante, los niños pues ni le decían nada al papá, claro, simplemente era, confiaba uno en su padre, sí, que era el que tomaba la palabra. Y llegamos a Coatzacoalcos. Mi papá en ese entonces compró su propio local, pero se movió del lugar original al hogar nuevo cerca de unos 100 metros. Uh-huh. Estamos hablando que la farmacia moderna estaba en Morelos y nos fuimos a Hidalgo. Estamos hablando que 120 metros, así, cuando mucho. ¿Y sabes qué? Dejó de vender. Dejó de vender. La gente no entraba. Entonces, era la misma farmacia moderna que estaba a 100 metros, pero la gente dejó de entrar. Entonces, fue algo, pues, complicado, porque no lo esperaba mi papá. Y, pues, fueron años, empezó a ponerse mucho más difícil la cuestión económica. Y ya fue que dijo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Porque no podemos seguir, claro, en esta cuestión de que la gente ya no entra a la farmacia. Y fue, y en ese entonces, a mí me gustaba mucho comer pizzas. De hecho, me dijeron mi papá, no podemos comer pizzas todos los días, pero bueno, una vez a la semana te podemos comprar una pizza. Entonces dije, bueno, y al niño le gusta mucho, yo tenía 11, 12 años, me gustaban mucho las pizzas, y le dije, bueno, ¿y por qué no ponemos una pizzería? Le dijo a mi mamá. Y ya fue que empezaron mi tío era cocinero de barco, y empezaron así a buscar alguna receta, y hasta que entraron, ¿no? Mi papá quería ponerle un nombre italiano a la pizzería, ajá, y todo. Pero llegó un niño y dije, son de las pizzas modernas, ¿no? Porque todavía teníamos el letrero de farmacia moderna. De hecho, la mitad era farmacia y la mitad era pizzería. Yeah. Entonces, de allí, el niño dijo, bueno, son las pizzas de la moderna. Y ya dijo mi papá, pues ya que se quede así. Claro. Ya no le cambió, ¿no? Entonces, Pasaron. Y yo creo que todo Coatzacoalcos ha comido pizzas modernas. Pues yo espero, digo, pero la pizzería terminó por quitarle el espacio a la farmacia. Sí. Hay mucha gente que me dice que todavía se acuerda que cuando comía sus pizzas estaban los peluches de los aparadores, ajá, o estaba la farmacia, ¿no? Entonces, digo, son bonitos. Bonitos recuerdos. Me llega mucha gente a mi sucursal, que es la que yo que manejo, que es la de Malecón, y me dice, vengo de Guadalajara y traigo a mis hijos, porque yo comía aquí. Sí, sí, claro. Entonces, yo es algo que les comento, muy, muy importante a la gente. Yo digo, hay muchísimas pizzas muy ricas de la región, de la ciudad, de otros lados, yo no puedo presumir que es la pizza más rica, pero para ese niño que creció comiendo en la pizzería moderna, claro, el sabor le desprende recuerdos. Claro. Entonces, a lo mejor le desprende, el sabor le va a hacer recordar que a lo mejor el papá los llevaba, ¿no?
el papá después de ahí. Sí, una comida 100% nostálgica, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí. Digo, eso te los da las empresas que son de tradición. Así es. Entonces, y bueno, pues ahí estamos. 30 años ya en Coatzacoalcos aproximadamente. Pues la pizzería tiene 35 años. Ah, pues ahí está, mira, 35 años. 35 años. Pues sí, años. Dos, tres generaciones han crecido, sí, comiendo sí, pizza. Sí, sí, sí. Entonces, nos ha tocado y bueno, pues seguimos apostándole a la ciudad. Claro, esa es tu faceta de empresario. Tienes tu negocio ahí en el malecón, como acabas de mencionar, y es una faceta muy importante, muy bonita, porque es de herencia, es lo que nos acabas de platicar ahorita, y que mucha gente conoció a tu papá, a la familia, a ustedes, ¿no?, desde chicos. La otra parte que es muy interesante, Juan, el empresario ambientalista, el empresario deportista, porque tienes, ¿cómo nace esa rama? ¿Cómo de repente Juan, el empresario que creció haciendo negocios, farmacia, pizzería, cómo de repente en esta área que podemos decir que eres muy exitoso también y que has visto muchos frutos y tan importante como en la cual no ganas dinero, pero aportas muchas cosas a la sociedad, al ambiente? ¿Cómo nace? Primero, ¿cómo un día dices, voy a hacer este deporte y luego, voy a cuidar el medio ambiente? ¿Cómo? Digo, bueno, sí, tengo mis redes, aparezco como Juan Arjona, de hecho por allí, hace dos días pasó algo con mi hermano, digo, falleció su primer perro que adoptó, y anda por ahí muy triste, y por ahí escribí una historia. Buen Toño. Escribí una historia, ¿no? Le mandamos un saludo, un abrazo. Un abrazo a mi hermano, a su familia, que anda, de verdad, anda muy triste porque falleció su primer perrito adoptado, porque fue que adoptaron. Pero de alguna otra forma, la vida me ha ido llevando como ha querido. No, nada lo he planeado. Y así como mi hermano, porque de repente mi hermano vi que adoptó una vez un perrito y de repente ya tenía dos, tenía tres, tenía cuatro perros. Entonces, y después me tocó verlo en redes sociales que estaba en una manifestación en pro de los animales. Dice, ¿qué onda con mi hermano, no? ¿Qué pasa? Que de alguna otra forma, al convivir con un animal en casa, con un animalito, a veces, yo, como le puse, tenemos el riesgo de hacernos mejores seres humanos, ¿no? Al compartir la vida. Buena frase, corremos ese riesgo, ¿no? De mejorar, es muy buena frase. Entonces, al compartir la vida con un animalito, nos hacemos empáticos a lo que ellos, claro, a lo que ellos viven, y los que viven en la calle, claro, o los que viven los animales silvestres, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Algo de eso? Por ahí. Pues ahí me tocó, me hablaron que ese es un pelícano que quedó enredado en una, pues valga la redundancia, quedó atrapado en una red de pesca. Una, ¿cómo le llaman? Anzuelo, lo tenía enterrado en una de sus alas, bueno, y pues nos tocó por allí apoyarlo para quitarle la red de pesca y quitarle y cortarle el anzuelo, ¿no? Entonces, pues así nos tocó también la vez que llegó el delfín a las playas de Coatzacoalcos. Y son cosas que implican mucha coincidencia, porque estaba yo como a 500 metros cuando me dijeron, hay un delfín, y ahí nos fuimos. Y ahí está, mira, por cierto. Desgraciadamente, al final falleció el delfín, pero bueno, esa vez, esa imagen que aparece fue en el derrame de crudo que hubo en el 2004. Fuertísimo, cómo no, sí. Entonces, fue una experiencia muchísimo tan difícil. Catastrófico la ecología, ¿no? Pero fue una experiencia, digo, desde el ramo, una experiencia muy bonita, porque compartes, por ejemplo, con la Fundación Internacional, el FAO, estuvimos con gente de African Safari, del zoológico de Chapultepec, gente, África biólogos, que está en Puebla. Sí, pero vinieron biólogos, ¿no? Se hizo un hospital improvisado, ¿no? Para poder quitarle todo el hidrocarburo a los pelícanos, sí, las estaban tortugas. Bañados, yo recuerdo sí, esa imagen. Sí, sí. Entonces,
desde el 2004 y nadie me invitó. Te voy a decirte una cosa, nadie me invitó. Yo agarré y dije, bueno, tengo algo que hacer. Yo ya había fundado como 2-3 años atrás, porque te decía, la vida me va llevando. Uh-huh. A mí me también tocó hacerme responsable de un perrito. Y cuando me hice responsable de un perro, como mi hermano, me sentí muy empático. Llegó la perrera municipal en Coatzacoalcos y fue una cosa que dije, bueno, ¿cómo que van a matar a los perros de la calle? Tenemos algo que hacer. Toqué las puertas del ayuntamiento. Yo solito iba y tocaba las puertas. No tenía ningún grupo y jamás he tenido ningún grupo. Ahí estaba solo cuando empezaste. Ahí voy, no, y voy solo, ¿no? Entonces voy, toco, oye, ¿qué podemos hacer? Y Juan Arjona, ¿quién sabe quién era Juan Arjona? Pero le dieron la confianza a Juan Arjona. Oye, permítame, por favor, poder... Si atrapan a un perrito, no lo maten, deme chance de que por medio de las redes, porque ya empezaban las redes con el periódico, ver si lo podemos acomodar, ¿no? Claro. Entonces yo fui, toqué las puertas del Diario del Istmo y les dije a los del Diario del Istmo, déjenme escribir, sacar una columna de mascotas para concientizar a la gente. ¿Quién era Juan Arjona? No era nadie Juan Arjona. Y le abrían las puertas. ¿Quién sabe por qué me creen? Entonces, pero me abrían las puertas. Digo, son cosas que agradezco mucho. Empecé a escribir en el Diario del Istmo. Ya tenía una columna todos los viernes. No cobraba nada por la columna, lo hacía de manera gratuita. Y la gente me empezó a escribir qué podíamos hacer. Que teníamos que organizarnos, teníamos que hacer esto algo más serio. Digo, bueno, pues nos juntamos. Y nació, si no es la primera asociación, de las primeras asociaciones protectoras de animales, llamada Amigos de los Animales de Coatzacoalcos. Entonces, eso fue hace 20 y tantos años. Entonces, una de las personas que me decía que yo perdía mucho tiempo en eso, pues era mi papá. Porque pues mi papá es empresario, ¿no? Mi papá, claro, era empresario. Entonces, veía que yo ocupaba mucho de mi tiempo, ¿no? Entonces mi papá me decía, ¿sabes qué? Ya, oye, deja eso, porque eso no te va a dejar nada nuevo. De alguna otra forma, el yo participar en actividades en pro de los animalitos, de los gatos y de los perros en ese entonces, pues por ahí conocí a la que hoy es mi esposa, ¿no? Entonces dices tú, a lo mejor no me iba a traer nada bueno, pero bueno, digo, ya conocí a mi esposa, tengo una familia a la cual adoro mucho y que de alguna otra forma... Como te digo, el camino es el que me ha llevado por ahí. Y y digo, esa vez de lo del derrame de crudo, yo fui solito y toqué las puertas y digo, ¿en qué puedo ayudar? O sea, había gente de otros países y había gente de otras ciudades y pues pásenle y levanten el periódico con popó de los pelícanos. Y ahí estaba yo. Levantaba, tenga cuidado porque los pelícanos son animales que se estresan mucho y se pueden, o sea, les puede. Y con eso empecé, así, y ya después, pues me empecé a ganar la confianza, y ya después como que me ascendieron, ya no quitaba el periódico, pero bueno, ya lavaba los pelícanos, digo, eran unos procesos, sí, digo, sí, al final fue muy difícil, pero fue un aprendizaje bastante, claro, amplio, bastante, claro, amplio. Y digo, son cosas, mi esposa me dice, me habla una vez, acaba de nacer nuestro primer hijo, y me habla mi esposa, oye, ¿dónde estás? Ya me dijeron que estás ahí, porque hicieron una plaza de toros ahí en Coatzacoalcos, y llegó no me acuerdo, el rejoneador, uno de los rejoneadores hermoso de Mendoza. Andaba yo solito, haciendo argüendes, no tanto argüendes, sino simplemente repartiendo pues de lo que sufren los toros, claro, ¿no? Entonces, acaba de nacer mi hijo, tenía como 2 días y andaba yo ahí, le hablaron, oye, que tu marido está aquí. Y digo, pero son cosas que me nacen, ¿no? Y las sigo haciendo, ¿no? A veces me dice mi esposa, oye, ya me dijeron que andas por aquel lado, que andas recogiendo esto, que andas. Le digo, es mi tiempo, digo, es mi tiempo libre y a veces se me da. Y como te menciono, son cosas que me fueron llevando. En ese entonces también subí mucho de peso, y subí mucho de peso y empecé a hacer ejercicio, terminé siendo profesor de pilates, terminé siendo entrenador y terminé
en una competencia en Islandia un campeonato mundial. Jamás me lo imaginé. ¿De pilates o de qué? Sí, o sea, yo empecé a hacer ejercicio. Algo que tenía, yo creo que a lo mejor de manera natural, tenía velocidad y tenía mucha resistencia. Entonces me empecé a hacer, sí, al principio corrí 5 kilómetros, de hecho mi hermano corría más que yo, corrí 5 kilómetros, después corrí 10, después corrí 21, después corrí 42 y después corrí 42 con obstáculos y después, digo, en esos empecé. 42 es un maratón, el famoso maratón. Maratón y después hice una competencia, fue la primera vez que llegó en México una competencia llamada Ultra Spartan Race, que era hacer más de 42 kilómetros con obstáculos. Entonces yo la hice, me gustó, me preparé, le digo, y un año después me llegó la calificación para ir y representar a México en el Mundial de Spartan Race en Islandia, ¿no? Entonces yo no sabía ni dónde estaba Islandia, ¿no? Ahí está, mira. Ahí estamos. ¿Es con el grupo de mexicanos que fuimos? Ahí estamos ya en Islandia. ¿Tú eres el único de Veracruz o había otro de Veracruz? Yo era el único de Veracruz. El único de todo Veracruz y con diferentes partes de la República. Sí. Digo, hice grandes amigos, ahí estamos. Islandia. ¿Sabes qué? Algo que no, que de los estudios que no hice, pues siempre me daba flojera aprender inglés. Entonces, me dice mi esposa cuando me inscribí, le digo... Para empezar, digo, está muy padre que me hayan seleccionado, que haya calificado, pero pues, ¿cómo nos vamos? O sea, realmente hice para allá los costos que existen. Sí, claro. Y me dice, mira, Juan, es una oportunidad única en la vida. Claro. Única en la vida. Entonces, así te vayas solo, pero tienes que ir. Claro. Entonces, dije, bueno, pues, órale. Entonces... Llegaron mis amigos, a la gente que yo entrenaba. Ahí estamos en la recepción. Bienvenidos, espartanos. Entonces, ahí abajo está en islandés el bienvenido. Ah, ya. Entonces, yo... ¿O sea, que era correr en el hielo? Sí, entrené a 40 grados, como la película Jamaica bajo cero. Sí, sí. Ah, pues das de cuenta. Tal cual. Y fuiste a correr a menos 30. A menos 20 grados. Pero ahí estamos. Mire. Debe de ser brutal, Juan. Increíble. Correr con ese frío y así. Es increíble. Digo, más porque exactamente nosotros estamos acostumbrados a 30, 40 grados y bajar 60, sí, 50, 60 grados es una locura, pues. Y de hecho, yo nunca había conocido la nieve hasta la competencia. Entonces... ¿Qué se siente ahora, correr así en ese frío? Ahora te voy a decirte una cosa. Te hablo, digo, bueno, yo dije, bueno, voy a hacer la competencia, voy a hacer 52 kilómetros. Pero cuando hice los 52 kilómetros, yo me hice un tiempo de 9 horas aquí en México. Sí. Donde califiqué. Dije, bueno, me inscribí... ¿9 horas corriendo sin parar? Sí parábamos, o sea, okay. Pero no solamente es correr, es hacer obstáculos, subir cuerda, cargar costales, meterse en, por ejemplo, en México, meterse en... Ahí está, mira, o sea, si no fuera suficiente complicación correr 50 kilómetros, todavía le ponen más. Entonces, como te mencionaba, mis amigos o la gente que yo entrenaba... miren, esa fue la competencia en Chinahuapan, Puebla. Ahí le dije a mi esposa, jamás vuelvo a hacer una competencia similar. y esa fue la competencia a la que fui a Islandia, me calificaron. Yeah. Entonces le dije a mi esposa, ya, hasta aquí. ¿Por qué? Porque es que también la familia es muy pesado, que te esté esperando 9 horas. Claro. Y bueno, entonces me inscribí, llegaron mis amigos. Yo no tenía... Llegó la gente que yo entreno, yo a la gente que yo entreno no le cobro un solo peso, pero llegó la gente... Perdón que te interrumpa, Amparo García te manda saludos. Hola Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, igualmente, bendiciones. Giovanni Argüelles, Giovanni te manda saludos. Giovanni, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal? Y me inscribí, y la gente llegó, ¿sabes qué Juan? Ten un sobre, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Y esto qué? Es para que te inscribas. Y así me empezaron a llegar a la gente que yo entrenaba. Y dice, no, Juan, o sea, tú,
Tú nos has apoyado, nosotros has cambiado nuestra vida de tener una vida sedentaria a tener una vida más saludable. Tómalo. Qué padre. Y para mí era, pues también muy, pues me sentía muy apenado, ¿no? Porque no, pues no era el caso para mí, decía, pero mi esposa me dice, Juan, o sea, te lo están dando, te están apoyando, sí, tu gente te está apoyando. Y dije, bueno, y me inscribí. Y ya me escribí cuando me dice mi esposa. O te querían mucho o te querían dañar. Entonces, me dice mi esposa, Juan, ¿de casualidad leíste la convocatoria? Y le dije, no. Pues yo pensando que era igual. La convocatoria dice que tienes que correr la mayor cantidad de kilómetros en 24 horas. Entonces dices tú. ¿Cómo? Sí, aquí dice, la competencia es hacer la mayor cantidad de kilómetros, y el que haga la mayor cantidad de kilómetros es el que va a ganar. Sí, muchos pero tienes que hacer. Que a las 10 horas, 12 decían, ya basta, ¿no? Y ahí quedaba. Entonces, era... ¡Qué bárbaro! Digo, entonces, no solamente, no eran las 9 horas, eran 24 horas. Entonces, digo, podía uno comer. Era más o menos la competencia en Islandia, también obstáculos, pero uno de los obstáculos era subir una pequeña montaña de nieve. Y ya pues ahí cuando menos ya te echaba uno, se echaba uno como hora y media. Pero estaba completamente de nieve. Y bueno, había una zona que ellos le llamaban zona de transición, que era un estadio inflable, como con un domo inflable. Adentro había calefacción y adentro estaba la familia. Entonces uno llegaba y, por ejemplo, antes de entrar te decían, te daban una tarjeta y si yo no pasaba un obstáculo no me marcaban la tarjeta. Entonces yo llegaba antes de la zona de transición y me decían, era como los pits de la Fórmula 1. Entonces yo antes de entrar me decían, a ver, te hicieron falta 6 obstáculos, tienes que hacer 180 burpees. Y ya tenía que echarme 180 burpees. Entonces ya terminaba los burpees, ya entraba a la zona de transición, comía, me cambiaba la ropa y volvía a salir. Es un desgaste tremendo, ¿no? ¿Calculas más o menos en esa carrera como cuántas calorías llegan a, o cuánto peso llegas a perder? Una cosa para que podamos nosotros aterrizar en una cierta... Fíjate que tengo una foto. ¿Lo contestas ahorita? Les digo al público que en un minuto vamos a hacer dos partes, 500 y 500, para que haya dos ganadores. Órale. De late. Y ahorita nos van a pasar los nombres de todos los que ya están participando para que tú saques, si tú quieres al primero, al tercero, al número 5, tú sacas al que diga lo que tú decidas, porque es tu mano. Y tú se los vas a dar. ¿Te late? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces, a ver, me vas a decir, más o menos tienes una idea de... ¿O tú registraste cuánto peso perdiste, Juan, en esa competencia? De hecho, hubiera sido bueno que les hubiera compartido esa foto. Tengo una foto donde terminé la carrera y yo la titulé Mi esposa con mi abuelito. Porque tenía las orejas, se parece que tenía las orejas gigantes. Todo así arrugadito. Claro. No, estaba, yo creo que llegué a perder. ¿Terminaste las 24 horas o no? Sí, digo, bueno, ya no les contamos el final. Bueno, gracias a Dios. Échanos el final y vamos a la rifa. Está bueno. Gracias a Dios, digo, la competencia, yo no podía pasarme de las 24 horas porque si a mí me agarraba las 24 horas en ruta, era descalificado. Oh, ya. Yo, o sea, era un circuito en el que estaban... Sí, eran circuitos, ¿no? Ya. Casi 3 horas y media. Estaba muy, como decía, como eran zonas de nieve y zonas de hielo. Y cuando tocaba una zona de hielo, te resbalabas, caías y claro. Ahí te ibas como tobogán. Entonces, estaba muy lastimado. O sea, realmente estaba muy lastimada. O sea, si hubo caídas, golpes. Sí, las personas te daban un reconocimiento si hacías 4 veces el circuito. Entonces te dan un reconocimiento de que lo terminaste, todo. Entonces, pero te daban otro reconocimiento, digo, que te significaba, era la medalla de las 24 horas. Y tenías que llegar entre las 22 y 24 horas. Ya. No te podías pasar, si no eras descalificado. Pero yo ya me sentía muy mal, no sentía los pies, me dolía mucho la espalda. No sabía si eran los golpes o eran mis pulmones. Ya. Entonces era realmente... Sentiste ya que corrías riesgo, que tu salud ya entonces, podía...
de alguna otra forma te motiva la gente que te apoyó, pero también es que ya no podías, o sea, ya no podía. Yo me acuerdo que me fui por, iba a decir, yo voy a hacer mis cuatro vueltas, pero en ese momento dije, voy a hacer el requisito mínimo para no regresar a México con las manos vacías. Y salgo de la zona de transición, y ahí va de nuevo el inglés, el problema de inglés. Salgo y me pide un juez mi pantalón de contra la lluvia. No estaba lloviendo, entonces pues no lo traía. Y le dije, bueno, no, es que era obligatorio que lo trajeras tú en tu mochila. Te vamos a penalizar con una vuelta. Digo, no, no. O sea, yo me tardaba 3 horas y tanto hacer una vuelta. Entonces le digo, no, oiga, ¿cómo cree? ¿Sí? Y aparte tiene que hacer burpees, me dice. Entonces, yo en ese momento me quería salir de la carrera, quería hacer trampa, quería como, sí, para empezar, claro, quería así como acortar el terreno, claro, que iba a terminar perdiéndome, porque allá en Islandia, en esas fechas, 19 horas son de noche y solo 5 horas son de día, son de luz. Entonces, prácticamente toda la carrera fue de noche. De noche, claro. De noche, entonces, Islandia es un país fabuloso, fabuloso en todos los aspectos, pero empecé a caminar y empecé a correr, y son de las cosas que la mente te empieza a jugar chueco, que voy a hacer trampa, me voy a salir, ya no quería saber nada, me dolía la espalda, no sentía los pies, y dije, bueno, si me van a quitar una vuelta, entonces tengo que hacer 5. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que correr más rápido. Y empecé. O sea, me quité el todo lo negativo y dije, pues voy a ir por mi última vuelta. O sea, voy a hacer 2 vueltas más. La que me habían penalizado y aparte otra. Claro. Entonces, me lancé. Llegué a la zona de transición. Le digo a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Me fue mal. Me van a penalizar con una vuelta. ¿Cómo? Y había un puertorriqueño ahí al lado, ¿no? ¿Cómo que te van a perseguir? Es que no traía mis pantalones. Y agarró el puertorriqueño, revisó como una aplicación y me dice, tienes 4 vueltas, o sea, no te han quitado una. Y le digo a mi esposa, pues a lo mejor me la quiten al final, ¿no? Uh-huh. Pues, entonces, no, pues me voy. Entonces me voy por la quinta. Entonces ya me fui por la quinta, terminé la quinta y había cumplido 20 horas ya. Entonces yo ya era para haberme salido, pero ¿sabes qué? Ya no me dolían los pies, ya no me dolía la espalda. Yo ya no estaba pensando en los pies y en la espalda. Yo estaba pensando cómo terminar, ¿no? Entonces me dice mi esposa, oye, Juan, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas por la última vuelta? Me dice, porque quedan 4 horas. Sí, le digo. Junji, Merchan, de verdad, qué buena experiencia. Debió haber sido algo bueno. No, fue algo padrísimo, Y me dice mi esposa, oye, ¿y te vas a ir por una vuelta? Y le digo... Y me dice, digo, oye, pero ya estoy cansado, ¿no? Si yo ya iba a acabar una vuelta antes, ahora me iba a ir por la sexta vuelta. Y le digo a mi esposa, ¿y si no me da? Porque si me paso del tiempo, me descalifico. Claro, llego sin nada, o sea, yo ahorita ya tengo mi medalla de haber participado, pero si me aviento la última vuelta y no llego a tiempo, soy descalificado y me llego con las manos vacías. Pues me dice mi esposa, pues yo te veo bien, me dice, te veo bien. Me dice, fregado el canadiense, un canadiense que está todo ahí, todo en su sleeping bag, que estaba metido ahí porque ya estaba, sí, bien, claro, pelado. ¿Qué número, por si era algo, eran 100 competidores, un número? Eran 500 competidores. 500, ¿y cuántos terminaron lo básico? No sé cuántos terminaron. Pero yo creo que menos muchos de la mitad. De hecho, varios, sí, mexicanos no terminaron. Claro. Y le dijo a mi esposa, pues me la juego, le digo, pues me voy, y me voy. Pero digo, ¿cómo es la mente? Ya no tenía dolor de espalda. Claro, ya no tenía, bloqueaste ya todo tenía. Y nada más. Sí, claro, al otro día tenía los pies, sí, así supuesto, como elefante, de los golpes. Y me fui, me lancé, y digo, hay una foto donde estoy llegando. A ver si la tenemos por ahí, producción. Esa es la foto donde estoy llegando a la meta.
y en un tiempo de 23 horas 22 minutos. ¡Qué bárbaro! Seis vueltas al circuito, quedé rankeado en el lugar número 41 del mundo. ¡De 500! Entonces, fue, digo, enfrentándonos con los mejores del mundo, chamacos de 18, 19 años, yo con 43 años. Que entrenan en esas condiciones que tú nunca habías pisado. Y que traen los equipos, porque uno iba con un equipo de primera y el otro así como de fayuca, ¿no? Entonces, que no alcanzaba los equipos, la ropa que se utiliza es carísima. Claro. Entonces, teníamos uno de buenos, pero yo tenía que irme cambiando. ¿Por qué? Porque llegaba uno mojado. Claro. Y teníamos el problema que si estábamos mojados podíamos tener una hipotermia. Claro, sí. Entonces, fue una experiencia, en verdad, correr increíble. 23 horas, 20 minutos a menos 20. Entonces, realmente la vida te va llevando. ¿Cuándo iba a imaginar que yo iba a estar haciendo una competencia en Islandia? ¿Sí? ¿Sabes cuántos mexicanos han terminado esa carrera? ¿Cuántos, en todo ese tiempo, cuántos mexicanos han hecho esa carrera? Se han ido muy buenos. Digo, yo esa, ¿qué? Esa ¿cinco, vez... ¿Cinco? ¿Diez? No, más. ¿Y que hayan hecho cinco vueltas al circuito? Seis vueltas. ¿Con el ranking alguien ha quedado más rankeado que tú? De hecho, esa vez yo fui el mejor rankeado de México en la categoría Elite. Pero fue una experiencia increíble. Porque, al menos en mi percepción, por el frío y las características... No, y era alguien completamente desconocido. O sea, realmente el equipo... Entrenar a 30 grados y ir a menos 20, son 50 grados de diferencia, Juan. Y el equipo de que fue de México, pues yo era de Veracruz, pero pues quién sabe quién era. Cuando de repente que el de Veracruz... Pues terminó dándole contra, la vuelta, ¿no?, a todos. Sí, ¿no? Claro. Esa es precisamente mi pregunta. Ajá. Lo que hiciste es una hazaña importante para México, no tanto para Coatzacoalcos o para el sur. Yo considero que lo que lograste por todas las características, te hago otra pregunta encima de esta. ¿Hay otro veracruzano que haya hecho eso? No sé. Porque yo te creo en fútbol, playa, ciclismo, natación. Te digo algo, ahora sí, como la foto que aparece, terminando esa competencia le cumplí a mi mujer. Le digo, ya no hay nada más que supere esto que bueno. Sí, claro. Ya, realmente sí. Y pues todavía yo creo que fue en el 2018, todavía seguimos pagando las tarjetas de crédito. Porque sí, realmente se necesita. Nos apoyó el ayuntamiento de Coatzacoalcos, pero de todas formas, los gastos son impresionantes. Sí, porque no es solo de ir allá, el competencia es toda esa ropa, todo lo que necesitas para hacer. No, la alimentación, la cuestión. Sí, claro. Y digo, agradezco a toda la gente que se sumó, a los que patrocinaron, a los que nos apoyaron con los equipos. No, realmente fue algo muy fabuloso y que también no me podía venir aquí a regresarme a México con las manos vacías, ¿no? Oye, pues entonces Coatzacoalcos tiene dos, aparte de Salma Hayek, otro personaje interesante internacionalmente, porque te lo digo en serio, Juan, hacer algo así... No, está de locos. No, sí, hermano. ¿Lo vuelves a hacer? No, lo vuelves a hacer. Sí, no, por supuesto. Y dijeras tú, bueno, alguien de Toluca, alguien que están acostumbrados a que viva cerca del cofre de Perote, qué sé yo, pero alguien del sur de Veracruz acostumbrado, es que son, fíjate, suena muy fácil a la hora que lo digo, pero tú entrenas a 30 grados. Bajar a menos 20 son 50 grados de diferencia. Oye, entrenamos a 40 grados. Entonces, digo, por eso 30 es lo mínimo, pero bajar a 50, 60 grados es una locura. Y jamás lo había hecho. ¿Cómo tu cuerpo resistió ese cambio tan brusco, tus pulmones, porque estás respirando aire a menos 20? Te voy a decirte una cosa. ¿Te parece rapidito, Yo creo que lo que me hizo hacer fue el juez. Y te digo, al final no me penalizaron. Te picaron como buen mexicano. Un mexicano puede doblarse, pero jamás rajarse. Claro. No, yo creo que el juez dijo, no, mejor no le muevan, déjenlo porque... No, pero yo creo... Capaz hecho otras dos, ¿no? Me cambió, claro. Me cambió la situación. Por algo suceden las cosas. Si eso no hubiera sucedido... Igual hasta te sales, ¿no?
No, no me hubiera salido, pero hubiera hecho lo básico. Claro. Y le hubiera dicho a mi esposa y mi esposa hubiera estado contento. Pero yo creo que esa situación que no estaba programada, me quitó. O sea, la mente es una cosa impresionante. Claro. Porque dejé de pensar en el dolor, en el cansancio, sino ya tenía yo un objetivo. Le picaron el orgullo al jarocho, ¿no? Y dice, pues ahora va la vida. Sí, sí. Pero ¿no? No, no hubiera sido posible si no hubiera sido ese. Hay que agradecerle ese, al juez. Al hombre ese, ¿no? Sí. Oye, vamos a hacer la rifa a los primeros 500, ¿te parece? Claro. Entonces, pásanos producción por acá, por favor. A ver cómo está la dinámica, porque yo soy... Tú, no sé, ahí están los nombres de todos. Sí, tú escoges si al primero, al tercero, al segundo. Tú di a qué te gusta, al primero, al tercero, al segundo, al cuarto, al quinto. Al segundo, porque al segundo. Gacho los que... Órale, pues, entonces sacas uno, decimos el nombre, le damos las gracias. El uno no. Sí, entonces. No, si segundo. Quieres el primero, si tú, como tú decidas. Al segundo, ¿no? Entonces, al segundo, ahora el primero le damos las gracias. Bueno, le damos las Estuvo gracias. Muy cerca. Es. Mónica Verano. Mónica Verano, muchísimas gracias por participar. Sí, ¿verdad? Aquí está. Sí. Aquí lo dejamos. Ahorita lo van a volver a meter para que vuelva a participar en la segunda. Y... Ah, vuelve a participar. Bien, sí, sí, bien, claro. Sí, padre. Sí, sí. Oye, pues qué padre, ¿eh? Porque es. 1,000 pesitos o 500 pesitos. Sí, sí. A ver, ese es el ganador. Ese es el ganador, okay. Lo que tú digas. Este es tu programa, hermano. Ah, que bueno, aquí viene, es su perfil de Facebook, me imagino. Sí. Es Ray y Ming, o no sé, algo así. Ray MRN, RYMRN. Él es el ganador de 500 pesos. 500 pesos, tiene un minuto para decir, ya gané en la quincena. Aquí vamos a ver, mándanos un mensaje. Dice, precisamente, Ray MRN te pregunta, ¿qué días corre y qué horas tiene según tal? Martes, jueves, sábados y domingos. Martes, jueves, a lo mejor quiere pues ahí no, integrarse, ahí. ¿En dónde serían? El punto por medio de mi página, Juan Arjona. En la página de Facebook, Juan Arjona, y pues te vienen los detalles, y ya les dijeron los días. Entonces, RYMRN, muchas felicidades. Ya ganaste. Con un mensaje, si tienes un minuto y si no, vamos a pasar a otro. ¿Eh? Ah, sí, así. Sí, claro, sí, porque todo está. Si de repente se distraen y vámonos, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. No, todavía no contesta, así que avísenle a RYMRN. Así, fíjate que nosotros íbamos a correr a una carrera en Tuzla, Gutiérrez, era un medio maratón y rifaban un vehículo. Sí. Y decían, a ver, el ganador es RYMRN. A la una. Sí. A las dos, a las tres, viene el otro, ¿no? Pero todo el mundo, ¿no? Un carro. Nos acaba, ¿no?, de suceder con una bicicleta. Sí. Amigos, era el único que no estaba porque se enfermó, no sé qué le pasó, de todos los del grupo, y él fue el que ganó y no estaba, y adiós, y se le dieron otro, así que pues así es esto. Bueno, a la una, RYMRN, te ganaste 500 pesos. Manda tu mensaje de producción, creo que no ha contestado, ¿verdad? No. RYMRN a las 2. Y creo que vas a tener que sacar otro. Juanito. RYMN. Lástima, se lo acaba de perder. Otro, el que gane. Bueno, pues. Ahí me contactas para que los entrenamientos son gratuitos. Ah, bueno, ahí se desquita. Ah, bueno, ese es entonces el ganador. Ese es el ganador. Híjole, a ver, Viviana Leal. Viviana Leal, mándanos mensajito. Viviana Leal, mensajito, diciendo, ya gané en la quincena con Juan. Así, y para que te hagan la transferencia de tus 500 pesos. Viviana Leal, ¿verdad? Sí, Viviana Leal, ahí está. Viviana Leal, tienes un minuto. ¿Ya contestó? Ahí está, Viviana Leal, ya gané la quincena con Juan. Perfecto, órale. Viviana, excelente. Muchas felicidades. Muchas felicidades, 500 pesos, a ver, producción. ¿De dónde es ella? ¿De Minatitlán, de Coatzacoalcos? ¿De dónde eres, Viviana? Si nos puedes decir, ¿de dónde eres? Está preguntando Juan, regresa. A ver, entonces ellos vuelven a participar. Mándanos inbox con tus datos, por favor, para producción. Mándanos un inbox para que producción tome tus datos y ya ahorita se te haga la transferencia terminando el programa. Y si nos puedes contestar, ahorita aquí producción me va a pasar de dónde eres. Pregunta a Juan,
para que le de Coatepec, Veracruz, Viviana León. Oh. Oye, bueno, pues, muchas chido. Felicidades. Sí, ya que nos invite un cafecito, ¿no? Órale, pues, producción, ahí está la cajita para que se vuelva a participar. Perfecto. Pues sí, mi Juan, a ver, ¿de qué estábamos hablando? Pues de por ahí que nos va llevando la vida. Ajá. ¿No? Que nos va llevando, Oye, alguna, ahorita que, después de esto, ¿esta se podría decir que es como que tu competencia o tu aventura o tu reto más grande en la vida? Sí, lo puedo definitivamente decir. ¿No? No, ya si hubiera otro, ya sería como que... A lo mejor otra, pero sí, esta fue. ¿Echaste otro así? Una vez que también me estaba arrepintiendo, que cumplí 40 años y estaba en Puebla, los cumplí, y dije, bueno, voy a correr hacia el parque Iztaccíhuatl. Pero me dijo un amigo que vivía en la que se llama Ruta de Cortés, Paso de Cortés se llama, que supuestamente Cortés pasó por ahí para llegar a la Tenochtitlan. Betty Loyo, muchas felicidades, coach, todo un ejemplo a seguir. Ah, gracias, Betty, saludos, un abrazo a todos. Yuji Merchan, una gran experiencia de vida. Sí. Mucha gente te está escribiendo. Ay, qué padre. No, Alcántara, pues, López, jalan los mil pesos. Sí. Sí, para ir a una cenita, ¿no? Para irse a comer una pizza. Sí. Ah, pues sí, pero también fue una cosa que un amigo vivía en la ruta de Cortés, en el paso de Cortés. Sí. Y me dijo, bueno, vas a hacer 40 kilómetros. Me dice, de mi casa al parque Iztaccíhuatl, son 40 kilómetros, curiosamente. Y le digo, ¿en serio? Sí, tú sales de mi casa y está la carretera, son como 30 kilómetros lineales, o sea, sí. Y de ahí son 10 para arriba, me dice. No, pues me miento. Yo creo que en carro así se sienten, ¿no? No, todo fue para arriba. Entonces, sí. A la hora que... Quizá menos, pero sí, era para arriba. A la hora que llegué a la tierrita para subir a la montaña... Dije, pues le han de faltar 10. No, pues faltaban 20 todavía. O sea, ya 20 te echaste y ya cuesta arriba. Para arriba, ya me estaba yo arrepintiendo. Pero digo, también esa fue... Pero ese reto lo hiciste tú solo. Yo solo. Y venía mi familia ahí en carro también, ahí venía acompañando. Pero digo, son de las cosas que también... Dije, no lo vuelvo a hacer realmente, si está muy pesado. Ir para arriba, llegué y a... altura y... Sí, llegué hasta 3,800 metros también. Y también venimos de nivel del mar, ¿no? Pero bueno, realmente la altura, gracias a Dios, jamás me ha afectado en eso. ¿Quién sabe por qué? Bueno, y también quizás tienes tu condición física, pero también la preparación, sí. ¿No? O sea, sí, tienes facilidad, sí, para eso, pero también la preparación... Sí, de vez en cuando me hacía cada locura, así te digo, pero pues eran, al final quedan las anécdotas. Yo estoy sorprendido con lo de Islandia, ¿eh? Te lo juro que... Nos gusta ver muchos documentales o por parte del trabajo muchas cosas y ves las características. ¿Sabes? Hay una cosa que, por ejemplo, en Islandia hay muchas cosas. En Islandia el 70% de la población cree en las criaturas mágicas. Sí, lo he leído. En los gnomos, sí, en las hadas, en todo. Entonces hay unas zonas que les llaman zonas de los trolls. Porque creen en la existencia de los trolls. Sí, tienen una cultura muy basada en eso, he visto. En Santa Claus, no hay imagen de Santa Claus. Yo fui casi en Navidad, que fue la competencia, y Santa Claus no existía. Existían 12 trolls de la Navidad, 13 trolls de la Navidad, que bajan de las montañas, sí, y se llevan a los niños que no se portan mal. Entonces, pero en todo el Reykjavik, que es la capital... Están esos trolls en todos lados, como si fuera Santa Claus. Santa Claus no existe allá. Pero digo, son las creencias que tienen ellos. A mí me tocó, parte de la ruta, me tocó correr en zona de trolls, que son campos como si fuera una alfombra. Así como en la película de Frozen, que están las piedras y que tienen como pasto así en la cabeza. Sí. Así eran piedras con un Como si fuera una alfombra muy suave, vas corriendo y hasta como que uno rebota, son zona de trolls. Y me tocó ver documentales antes de ir, la gente acumula esas piedras y pide deseos. Y entonces, en la cuarta vuelta,
pues me paré un momento, junté mis piedras y dije, écheme la mano, ¿no? ¡Fantástico! Sí, agarré y junté mis piedras, llegué a la zona de trolls, genial. La identifiqué y junté mis piedras y dije, pues écheme la mano, ¿no? Soy aquí en su país, écheme claro. la mano, ¿no? Entonces, digo, uno... Pues a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? pidiendo claro. apoyo, ¿no? De donde sea, ¿no? Claro. Entonces, digo, fue una de las cosas bonitas, cosas curiosas que maravilloso, una experiencia definitivamente increíble. Te cambió la vida, ¿no? Increíble, increíble. Es un país increíble, increíble. Entonces, oye, Juan, y esa última parte también, la ambientalista. Platicabas ya de los pelícanos, de los delfines, pero también... Sé por ahí, estuvimos investigando, tienes un área o un tiempo que limpian playas, se juntan personas y por decir Coatzacoalcos, que tiene, tenemos foto, mira, ahí están precisamente. Sí, hemos hecho una bonita sinergia con los scouts, con las guías de México, con los de, híjole, no quiero a veces decir nombre porque a veces te olvidan algunos, con los de Quetzalli, con los de rescate de fauna silvestre. Ecoparque, híjole, con Ecocans. Rapidito, Victoria Rodríguez, excelente programa. Yuji Merchan, estoy bien. Emanuel Setlach, saludos coach Arjona. Emanuel Setlach. Fuentes Mimi, saludos al coach Alberto Arjona. Gracias por ser fuentes de amor en todo lo que hacemos, siempre apoyando nuestras actividades. Hace poco, colaboración escrito para nuestra próxima agenda 2024. Eva Alcántara. Aprovechando las oportunidades. Emanuel Setlach es un atleta paralímpico. Bien. Fue el primer lugar a nivel nacional en ciclismo. Excelente. No sé en qué categoría, pero fue en, y lo invité a hacer Spartan Race. La gente, él no tiene parte de una de sus piernas, pero es un atleta impresionante, impresionante. Y le dije, vente. ¿Veracruzano o de dónde es? Él radica en Coatzacoalcos. Bien. Parece que viene de México, me parece, pero bueno, ahí tuvo su familia y todo. Perfecto. Nos fuimos, el atleta con discapacidad tiene el derecho de tener, se le llama un corredor sombra. Uh-huh. Y yo fui su corredor sombra, yo lo invité, le dije, entonces. Oye, qué chido. Pero. Eso, gran experiencia también. También fue una experiencia. Sí. Pero ¿sabes qué? Fui simplemente espectador, porque Emanuel hacía todo impresionante, impresionante. Hay un abrazo también, entonces, un gran ejemplo. ¿No? Llamó mucho la atención a nivel nacional de la organización de Spartan Race, después me hablaban, oye Juan, necesitamos que vaya Emanuel a Guadalajara, necesitamos que vaya a Acapulco, que necesitamos que... Entonces, muy bien, Emanuel es de verdad un fuera de serie también. Sería bueno que un día platicáramos también con él para que nos platique un poco de, claro, claro. de su experiencia y de su ejemplo. No, y he hecho cosas impresionantes, ¿no? Excelente, un abrazo para él. Regresando a la de las playas, que ese sí. es un gran trabajo también. Lograron conjuntar, por lo que me dices, muchas. Sí, hemos hecho cosas muy bonitas, hemos coincidido. Digo, a veces nos ha tocado hacer limpiezas de playas, o al principio, pues éramos 4, éramos 10. Y de repente somos un ejército, ¿no? De repente vemos el donde se empiezan a unir asociaciones. Ahí está, mira, tu ejército. Impresionante, sí, le digo. Ahí es, habrá unas que 100, 150 personas. Sí, unas 150 personas. Sí, fácil. Entonces, hemos coincidido con gente muy bonita, con gente que trae las mismas ideas. Hacemos limpieza, tratamos de hacer limpieza de la playa una vez al mes. ¿No? Y hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿para qué hacen limpieza de la playa si total al ratito van a estar igual? Pues sí, al rato está igual, pero bueno, es una basura menos que va a estar, es menor el riesgo claro. que va a tener una tortuga, un delfín, claro. Algunos peligros. No, y si no hubieran limpiado ustedes todo eso que han sacado, imagínate cómo estarían ahí seguiría, las playas. Porque, claro. Ahí seguiría, entonces, pero también nos permite una cosa, es detectar cuál es el origen de la basura, ¿no? Entonces, nos tocó detectar en algunos momentos, en algunas zonas, por ejemplo, de Coatzacoalcos, donde se juntan a los muchachos o se juntan a celebrar en el malecón, y son zonas que quedan muy contaminadas después de que se van. O sea, mira, ahí está, precisamente. Esas son todas corcholatas.
todos son corcholatas que... En una limpieza sacaron todas esas corcholatas. Corcholatas, sí. Nos abocamos como 3 personas a levantar únicamente corcholatas. Y los demás, pues, piezas más grandes, ¿no? Pero son corcholatas, fueron cerca como de 20 kilos de corcholatas. ¡Qué bárbaro! Entonces... ahí está, mira, muchísima gente. Entonces, teníamos ahí un foquito rojo y salió la idea de que veíamos que hacían falta contenedores de basura. Y bueno, y hablamos con EcoCans, con Tubo Eterno, y les dijimos, oye, ¿cuánto cuesta un contenedor? No, pues cuesta tanto. ¿Por qué no solicitamos a las empresas esas, ahí está, bien, que donen un contenedor? Sirve para empezar para la empresa, pues también como medio de publicidad. Claro. Y que vean que su empresa está preocupada por el medio ambiente. Y ya Tubo Eterno fue lo que nos dijo, Juan, si esto va a ser algo altruista, ustedes pongan pues para los materiales y yo pongo la mano de obra. O sea, oye, mira, genial. Ni el que los fabricó tuvo ningún beneficio económico, simplemente el apoyar. Y se pudieron donar hasta el día de hoy cerca de 35 contenedores que se encuentran en diferentes puntos principales para que esa basura pues evite que llegue hasta la playa, ¿no? Entonces, claro, las empresas ambientalistas, asociaciones se sumaron. En verdad decían, oye Juan, yo apoyo con 3, apoyo con 4, con apoyo con 2, con apoyo con 1. Digo, mira, rescataste un tlacuache. Pues es muy común, los tlacuaches que después pues, hermoso. Suelen el tlacuache no tiene muy buena visión y a veces atropellan a las mamás. Entonces a veces se quedan por ahí las, el bebé, claro, se quedan las crías. Oye Juan, fíjate que tengo una cría que llegó aquí a la casa y digo, pues a lo mejor ahorita llega la mamá, le damos tiempo para que pase ese proceso, y si no viene ese proceso, pues ahí fue donde lo recogimos, se lo llevamos a nuestro amigo Alex Cepeda, que tiene un ecoparque ahí por el aeropuerto, y ahí es donde prácticamente los regresa a un hábitat natural para ellos, mucho más seguro, ¿no? Muy alejado del hombre. Juan, aquí en todas estas actividades, digo, hay que tocar ese tema porque es serio, se necesita mucho dinero para todas estas cosas, nada más la gasolina para llevar el animalito y todo eso, nada más por ponerte uno, ¿no? ¿Alguien ayuda? ¿Alguien apoya? Normalmente sale de la cartera de uno, de todos, de cada uno, ¿no? Ahorita hay gente viéndonos, van a ver las repeticiones, van a ver todo esto. ¿Hay alguna manera de apoyar? ¿Hay una cuenta? ¿Hay algo para decir, oye, ahí te van? Nos ha tocado, por ejemplo, hace unos 5 días encontraron un gatito. Digo, por medio de las redes sociales a veces se hace... Las redes sociales pueden ser muy constructivas o muy destructivas, ¿no? Sí. Entonces, por medio... Me avisaron que habían encontrado un gatito que tenía el maxilar fracturado, golpeado, estaba sangrado un cachorrito, un gatito, y la gente apoyó para que fuera operado. Genial. Entonces digo, genial, digo, gracias, agradecemos que la gente no sea indiferente. Claro. ¿No? Porque podemos ser, mucha gente puede ser indiferente. Y a veces me dicen, oye Juan, que te encontraste este, que te encontraste una gaviota, que te... Porque normalmente veo, voy corriendo, o voy corriendo, y normalmente la gaviota o las aves que están en la playa, cuando se acerca alguien corriendo, pues emprenden el vuelo. Entonces, cuando una de ellas no emprende el vuelo, es porque algo tiene. Entonces, ahí estoy. Entonces, ahí llego y veo, ¿por qué no? Pues yo me la llevo al doctor, como dices tú. Normalmente... pues eso hay que apechugarlo uno. Digo, a veces las redes sociales pudieron ayudar al gatito, pudieron operarlo al gatito y el gatito está muy bien, ¿no? Entonces, pero sí, digo, ¿Hay una cuenta o se pueden comunicar para ver si alguien quiere apoyar o ayudar? O a lo mejor no dinero, pero oye, yo tengo una casita para un perro, o yo tengo, no sé, se me ocurre de repente, para que de repente tengan cosas o apoyen.
Pues digo, una lanita. Lo ideal sería que se pudiera hacer un hospital, principalmente para fauna silvestre. Uh-huh. Ojalá, digo. Si está, alguien quiere apoyar está, o aportar, ¿dónde sería, Juan? Está, ¿que te escriba a está, la página o cómo? Está así como en un sueño guajiro, ¿no? Pero sí. Yo creo pero que bueno, se puede sí, hacer. Claro, sí, digo, por eso te estoy preguntando. No hay ninguna cuenta. Que y... se comuniquen vía inbox a tu página de Facebook, sí, algo así. Sí, pero digo... Juan digo, Arjona en Facebook. A mí casi no me gusta recibir. Digo, no, dinero, pero es que sí hace falta, porque sí, sin falta. Dinero han hecho tantas cosas, pues a lo mejor con un poquito más de dinero pueden... Sí. ¿Ya? Y a veces tú sacrificas... muy amablemente o con mucho amor tu tiempo, pero hay gente que a veces no lo hacemos. Y bueno, yo no tengo tiempo, pero ahí te va, Juan. Sí, 100 pesitos, 200, 50, lo que sea, pero a ver, úsalos porque ya está más que comprobado que ese dinero lo vas a usar para eso, ¿no? Tienes 20 años haciendo esto, entonces la gente puede tener la confianza de decir, ahí te va, Juan. O, digo, o tengo sí. un, no sé, o ahí está mi camioneta, por si hay que llevar algo, qué sé yo. Pero cuando sucede algún caso así, es como lo solicitamos, yo agradezco a la gente, como dices tú, que tenga esa confianza con un servidor, que lo que depositen, que lo que donen, va a ser ocupado realmente claro. para el fin. Pero digo, aquí lo ideal, como te digo, menciono, sería un sueño guajiro, realmente es tener un hospital para fauna silvestre, exclusivamente para fauna silvestre, ¿no? Para sí que muchas tlacuaches, veces esos para animalitos mueren porque mapaches. No hay manera de ayudarlos, ¿no? Sí, o sea, normalmente los llevan por ejemplo a Jaguarundi, que Jaguarundi también es parte de las limpiezas de playa también. Entonces, los van no existe un hospital. Hay veterinarios que también dan su tiempo, claro, dan su conocimiento, claro. Que Dios los bendiga, ¿no? Pero pues también ellos, pues es su modus operandi de poder llevarle comida a su casa también, ¿no? Entonces, a veces sí, me apena llegar, trato de como hacer cambalachar primero con uno y después voy con otro para no decir, cargarle la mano. Sí, no sí, cargarle claro, la mano, ¿no? Claro. Entonces, pero en verdad agradecemos a todos esos doctores veterinarios que apoyan, ¿no? Claro. Que apoyan alguna ardilla, que a una gaviota, a tantos que le hemos llevado, ¿no? Y es que todos mundo somos tan importantes. Y después, le digo, en mi casa tenemos la oficina y les digo a mis hijos, oye, no te vayas a espantar, ahí en la oficina hay una, ahí hay otra cosa. Y ya no sabemos qué nos vas a traer, papá, dice, entonces, pero bueno, también es lo que van aprendiendo los chicos, claro, ¿no? Claro. Oye, Juan, desafortunadamente el tiempo, ajá, ya tenemos una hora, es hora de irnos despidiendo, ahorita vamos a regalar los otros 500 pesos. Ah, perfecto. Pero, un mensaje, ¿cuál sería, o no sé, una anécdota, un mensaje que quieras dar para todas las personas o también para las nuevas generaciones que vienen atrás y que a veces también es importante que aprendan un poco de esto? ¿Cuál sería el mensaje, Juan? Híjole, bueno, no venía preparado, digo... Pero es importante que cambiemos nuestros hábitos. A mí me llevó a un campeonato de Islandia el poder utilizar los hábitos adecuados para hacer cosas que jamás en mi vida hubiera imaginado poder hacer. A los 43, 44 años, el seleccionar una buena alimentación, un buen entrenamiento, me llevó a un lugar que jamás si hubiera pensado que iba a conocer. Es lo mismo que tenemos que hacer, ¿no? Para que nuestra ciudad mejore, nuestras ciudades de Minatitlán, nuestra ciudad de Coatzacoalco, nuestro estado, nuestro país. Necesitamos que la gente tenga mejores hábitos de limpieza, mejores hábitos de llevar la basura a su lugar, de sacar la basura no a cualquier hora del día, ni cualquier día, sacar la basura en el momento adecuado, ¿no? Es importante enseñarle educación ambiental a los niños en las escuelas, ¿no? Porque a veces vemos que el niño pasó el camión de la basura y iba el niño con la basura, pero no porque la llevó, sino porque los papás los están enviando, ¿no? Cuando antes pasaba el camión de la basura, ya sabías que tenías que quedarte y regresarte con tu bolsita para sacarla hasta el día de mañana, ¿no? Claro. Pero bueno,
Entonces necesitamos realmente nuestra ciudad, nuestro país, tener mejores hábitos, ¿no? No podemos echárselo todo al gobierno. Gobiernos van a venir y van a ir. El que va a hacer realmente el cambio va a ser el ciudadano, ¿no? Entonces necesitamos que tengamos, digo, porque como dicen, nosotros limpiamos y al otro día está igual. Pues que hay gente que te dice, lo ideal es que no se tirara la basura. Pues eso es lo ideal realmente, que no se tirara la basura, pero necesitamos que la gente no lo haga, necesitamos que la gente no maltrate a los animales, necesitamos mejores ciudadanos principalmente. Excelente, mijo. Ahora sí, producción, vas a dar el segundo premio. A ver, para despedir el programa, es la hora. A ver, mientras... Saúl Pitalúa, David Santiago Pacheco, saludos. Bueno, pues ahí viene el... A ver, aquel primero, al segundo, al tercero. Al tercero, porque... Al tercero, vámonos pues. Al tercero, porque después el primer ganador se durmió. El primer que le damos las gracias es... David, ahí está, estoy David Santiago, ya se ganó el premio antes de sacar el boleto. Ok, bueno, pues. Entonces, a ver, es al tercero para que le demos chance. Ya está. Okay. Al primero que le damos las gracias es. A ver. Le damos las gracias a Jesse Ceballos. Jesse Ceballos, gracias por muchas participar. Gracias, en verdad, también por estar viendo el programa. Gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Bien. Y el segundo que le damos las gracias es... ¡Ana Garza! ¡Ana Garza, gracias! Así como la lotería. Anita, gracias. Ana Garza, verdad, muchísimas gracias. Muchísimas y gracias ahora por sí, la invitación. El ganador es... Y por todos los que nos están acompañando. Y bueno, viene el ganador y abusados porque le ponen un minuto para que reclamen sí, el premio. Sí, para que si no... Ok, Alejandro Oliva. Alejandro Oliva. Órale, Alejandro, escribe. Aquí está. Alejandro Oliva. A la una. Tienes un minuto. Saúl Pitalúa, que regrese Moderna Sport, dice. Ah, que regrese Moderna Sport. No, buenos tiempos ahí en Moderna Sport también. Me tocó ser barman en Moderna Sport, era mi negocio. Barman, y te voy a decir una cosa: jamás he tomado en mi vida. Y era barman, preparaba micheladas, preparaba bebidas, preparadas y todo. Alejandro claro. Oliva, aquí estoy, dice. Ya. ¡Ah, bien! Perfecto. Alejandro, muchas Alejandro Oliva, manda un inbox a producción, por favor, con tus datos. Ajá. Para que Keila Torres, saludos. Saludos, Keila, saludos, David. Qué saludos, gusto saludarte. Juan David Santiago Pacheco. Gracias a todos los que han estado viendo el programa, gracias. No, pues muchísimas gracias, principalmente Juan. A ti por la invitación. Digo, estoy muy contento, me da mucho gusto estar aquí en Minatitlán. Digo, me trae muy bonitos recuerdos Minatitlán, recuerdos de la infancia. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a los ganadores, pues muchas felicidades. Juan, gracias a ti, hermano. Gracias a ti por tu vida, por tu ejemplo, por tu esfuerzo, por no desistir, por seguir, porque no nos platicaste de seguro ni siquiera el 1% de todas las cosas que has tenido que enfrentar, o sea, caminar, tocar puertas, buscar, estoy seguro de eso, pero sigues ahí. Aunque a veces sales hasta lastimado, insultado y sí. Mil cosas más, yo estoy impresionado por lo de Islandia, te lo digo sinceramente, creo que hiciste una hazaña tremenda que va a quedar para la historia del sur de Veracruz. Ojalá alguien pueda repetirla y rankearse o terminar, por lo menos, esto. Porque... Principalmente también que sirva para que otros se inspiren. Exacto, a hacerlo, ¿no? Exactamente, por eso te estoy dando las gracias, porque sin lugar a dudas eres un gran ejemplo de que sí se puede, hermano. Yo te agradezco que hayas venido al programa, te felicito, me da mucho gusto que conocernos. Y aquí vamos a estar, esta es tu casa. Muchas gracias. Y cuando gustes también puedes participar y ojalá si puedes en las demás actividades y podemos participar y ayudar. Claro, claro, y que los ayuden a difundir, ¿no? Claro que sí. Que ya los está, ayuden, mi hermano. Ayudan a difundir y pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Saludos a la familia,
Saludos a tu hermano Toño, que también tenemos el gusto de conocerlo. Ya anda un poco triste mi hermano, mi, su familia, le digo, pero, para pero bueno. Como le dijeron a él, el perrito que falleció cumplió su misión. Claro, así es. Gracias, hermano. Nos vemos a la próxima y ahí, ahí le echamos ganas. Órale. ¿Sale? Gracias a ustedes, público. Gracias, muchísimas gracias, porque al ver este programa lo hizo posible. Nos vemos en la próxima quincena y enhorabuena para todos. TVSureste.com TVS Noticia presentó La Quincena.